darte prisa. ¿Qué? Tenemos unos 7 minutos para llegar al puente. ¿Tenemos? Un momento, ni siquiera sé quién. Da igual. ¿Quieres participar en la carrera o no? ¿Carrera? Ah, sí, la carrera, de run. De costa a costa, $1,000,000. 6 minutos. Mira, me he despertado en el coche en el fondo de la bahía y no sé cómo he salido. 5 minutos y medio. Vale, vale. El dinero me vendría bien, pero hay un problema. No importa, puedes secarte en el coche. El coche es el problema, a menos que tengas una grúa escondida por ahí. Tu coche se va a quedar aquí. El mío, por el contrario. ¿Tu coche? ¿Quién conduce? ¿Para qué me necesitas? ¿Sabes pilotar? O eso dicen. Seré tu copiloto. No necesito un copiloto. No, pero un coche sí. Y tienes 5 minutos para conseguirlo. Vale, tú méteme en la carrera y luego, bueno, ya decidiremos. Demuestra lo que sabes hacer y seré yo quien decida. Aquí, toma. 4 minutos. Bonito coche. Espera, ¿no se puede cruzar la ciudad en 4 minutos? No, si sigues pensando así. Vale, vamos. Me llamo Matt. Sé quién eres. Genial, pero ¿quién eres tú? Calla y conduce. ¿Quieres? En fin, no recuerdo tu nombre. Eso no importa. ¿No puedes ir más rápido? No te importará a ti, pero yo necesito saber con quién trato. Sobre todo cuando han intentado matarme. ¿Crees que yo tengo algo que ver? Apareces en la escena del crimen y afirmas conocerme. Así que o bien eres adivina o... Mira la carretera y pisa a fondo. A este paso no lo conseguiremos. ¿Eso necesario? Creía que estabas en esto por la adrenalina. La carrera va a empezar. Prepárate.
Claro, señorita... Mira, es Paolo Sandretti. ¿Eres aficionada a las carreras? Hay que ganar la primera fase para asustar a estos tipos. Haz lo que sea necesario. ¿Recuerdas lo básico? ¿Lo básico? Quedé segundo del campeonato el primer año. ¡Mi primer año! Ya, pero ¿cuánto hace? ¿12 años? 11. ¿Cómo es que sabes tanto de mí? Y yo sé tan poco de ti. ¿Qué quieres saber? Pues además de quién eres, ¿por qué me esperabas en el muelle? ¿Por qué tiraste por la borda tu carrera? Yo hago aquí las preguntas. Tienes que haber visto lo que pasó en el muelle. ¿Cómo sé que no eres responsable? No soy una asesina. Te gusta ver cómo desaparece la gente, ¿no? Espera, tenemos problemas. Policías, que son muchos. ¡Vamos!
Voy lanzado, lo sé. Me refería al paisaje. Es precioso, ¿no crees? Claro que... ¿Quién era ese? No lo sé, pero voy a averiguarlo. ¡Agárrate! ¿Quién es el bromista? ¿Podríamos centrarnos en ganar la carrera? ¿Eh? ¿Quieres volver a subir? Perdemos tiempo. Ven aquí. Tengo una idea. Sé cómo podemos recuperar tiempo. ¿Teníamos que dejar mi coche? Tranquila, no irá a ninguna parte. Si los osos no lo ven. Mira, no creo que este trasto sea mejor. Potencia americana, nena. Gana a la precisión europea. Tal vez, pero este asiento está roto. Y se le está clavando un muelle en él. Parece un trabajo para la potencia americana. Mira, como nuevo. Parece que nos hemos desviado unas 100 millas. He dicho, como nuevo. Así que si queremos llegar a Las Vegas a tiempo para clasificarnos, habrá que pisarle a tope.